Entonces aquí en Final Abierto, en el Café El Cairo, con Marina Magnani, concejala de la ciudad de Rosario, joven concejala, me parece que una de las más jóvenes. Hola Marina, hola, gracias ¿qué tal? Por acompañarnos. ¿Sos una de las más jóvenes? No, hay varios concejales Somos jóvenes. Somos varios, los más jóvenes son los chicos de Ciudad Futura y yo soy estoy entre las que siguen. Ah, entre las que siguen. Bueno, ¿y cómo va la experiencia de un consejo muy dividido, con muchos bloques, con una trama de negociaciones que me parece que debe ser compleja, ¿no? Sí, el consejo es un poco producto de lo que fue la boleta única también. Al modificarse el sistema electoral en Santa Fe, necesariamente se convirtió en un escenario político con mucho protagonismo de figuras individuales. Ya no tiene tanto peso lo partidario, lo grupal, sino adquiere una impronta muy fuerte el cabeza de la lista, ¿no? Claro. Eso se traslada a lo político en una complejidad y en una heterogeneidad. Hay mucha divergencia. Sí, bueno, el peronismo tiene ahí algún problema porque uno toma la plantilla y dice hay 5 bloques, monobloques, todos peronistas, todos cercanos a una visión, incluso la mayoría cercanos a una visión nacional, incluso provincial, e incluso trabajando muchas veces para procesos eleccionarios de lista nacional en común. ¿Por qué ahí adentro hay tanta división? Y sí, lo que yo resalto, a pesar de esa fragmentación, es que en las cuestiones centrales hay un acuerdo nato. Hay cuestiones que nosotros no necesitamos ni hablarlas para saber que estamos de acuerdo. Digo, ahí hay una cuestión doctrinaria, si se quiere, claro, que se mantiene intacta. Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos llegar en el futuro a construir acuerdos o a formar bloques o interbloques, pero en la práctica funcionamos como un interbloque con muchos de los concejales. Claro. Decías, Marina, fuera de cámara, que evidentemente el Consejo Municipal tiene una alianza cada vez más cerrada entre el gobierno de la intendenta Mónica Fein, del socialismo, y un bloque muy importante que es el bloque del PRO, probablemente el bloque mayoritario existente dentro del Consejo, con lo cual las decisiones políticas se van tiñendo del sesgo ideológico en algún sentido que trae el gobierno nacional, que baja el PRO local. ¿Eso lo coloca a usted en una situación de opositores netos? ¿Cómo está ese proceso? Sí, y además resaltar que el PRO no juega un rol opositor. Ellos hacia afuera o en determinadas notas periodísticas, en medios, se posicionan como una oposición al socialismo. En realidad no lo son. Son los que vienen garantizando el gobierno de la gestión. Son los que apoyan todas las medidas del socialismo. Y el socialismo, para lograr esos votos, conceden, dan privilegios. Una cosa que es grave es las tierras de la unidad de gestión 3 de Puerto Norte, sí, las tierras públicas, las tierras que eran del ex ferrocarril, que son de la Administración de Bienes del Estado, son tierras que hoy están en disputa porque el gobierno nacional quiere privatizarlas. Claro. Frente a eso, la centroizquierda, Frente para la Victoria, distintos bloques, planteamos que se haga un proyecto público para solucionar problemas de vivienda, problemas de acceso a la tierra que tienen los rosarinos. Y no que se haga un proyecto de inmobiliario mega de lujo que no resuelve la necesidad de acceso a la vivienda. Bueno, son la lógica del público-privado, de algún modo, que ha impulsado. Pero en este caso hay una impronta muy fuerte del PRO sobre el oficialismo, sobre la municipalidad, y les están dejando avanzar sobre la privatización de esas tierras para proyectos de inmobiliario de lujo. Entonces acá es donde vemos sectores empresariales vinculados al PRO con sectores empresariales vinculados al socialismo haciendo acuerdos políticos. Ahí es donde es muy importante esto que vos planteás, la posibilidad de la oposición de articular y de posicionarnos. Lo estamos logrando en estos casos, que son los casos importantes. Claro, sí, de todas maneras, en esos 28 concejales, el oficialismo consigue mayoría de algún modo con la alianza en el PRO, y justamente en este caso para discutir la ley, creo, más importante que se discute todos los años, que es sancionar el presupuesto, o sea, cómo se va a gastar el dinero en el año 2017, qué marca tiene, si uno pudiera definir, qué marca tiene este presupuesto, el que está hoy en el Consejo, el que envió Mónica Fein, ¿qué marca, qué característica tiene y qué elementos hay para dar un debate ahí profundo?
El debate es difícil porque como el oficialismo sabe que tiene los votos, para el caso del presupuesto no abre el debate. Tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda, le hicimos algunas preguntas que luego enviamos por mail, en nuestro caso particular todavía no las contestaron. Mi pregunta tenía que ver con el presupuesto en niñez y adolescencia vulnerable. Nosotros venimos de muchos años de hablar de la inseguridad, de la violencia entre los más jóvenes, del consumo problemático de sustancias. ¿Qué hacemos con los niños que están expuestos a redes delictivas, que están expuestos a consumo problemático? Tiene que haber una política de Estado. Del 2016 al 2017 se baja el dinero asignado a políticas de asistencia a niñez y adolescentes. ¿Se baja nominalmente o se aumenta menos que la inflación? Baja. En el 2016 representaba el 2,15 del presupuesto. Ajá. Y en el 2017 representa el 1,68. Mucho, o sea, medio punto. Decrece 22% en la asignación específica. ¿Ese dinero se usa en qué? A ver, ¿en qué cosa práctica uno podría visualizar? Cuando hay un niño que por distintos motivos no tiene familia, no puede estar al cuidado de su familia, un lugar donde alojarlo para que no esté en la calle. Eso. Tremendo, con eso. Eso dicho así, tremendo. Con que haya un caso ya. Asistencia alimentaria en los CCB, en los centros de convivencia barrial o en los distintos, en los jardines, en los pocos centros maternales que conserva el municipio, la asignación alimentaria es la misma del 2016 al 2017, claro, con 40% de inflación y con una devaluación del 60%. Entonces suponemos que esos niños van a comer menos y con menor calidad, ¿no? Entonces, ¿y en qué cosas el dinero, ¿cuánto es en millones de pesos aproximadamente el presupuesto total? Para el 2017, 13.000 millones. 13.000 millones. ¿Dónde te parece que hay asignaciones más significativas, ya que hay detrimento en esto que señalabas? Bueno, según el ejecutado del 2016, creció mucho el área de control y convivencia. Sería el control municipal que uno ve en la calle, las GUM. Eso creció mucho en relación al estancamiento de salud y en relación a la subejecución de secretarías como producción. Acá hay un detalle que no es menor. Las áreas que deberían generar empleo, deberían generar trabajo, son áreas que se mantienen una asignación estable y además se subejecutan. Turismo, producción, promoción social. Estas son discusiones que a mí me interesaría poder darlas, no siempre es tan fácil darlas en el Consejo. No es fácil, porque hay que generar un nivel de acuerdo para que te escuchen. Acá nomás en la vereda de este emblemático Bar El Cairo, uno ve unos trabajos muy fuertes de reconstrucción de veredas y eso. Seguramente cuando se terminen las veredas van a quedar más lindas y van a ser transitadas. La vamos a disfrutar seguramente, pero a veces uno dice, la ciudad tiene tantas necesidades, no se puede descalificar, no soy de los que descalifico, esto no se puede hacer porque hay un niño que tiene hambre, porque si no, no se puede hacer nada. Pero ¿qué prioridad ves en esto? Y esto es una discusión continua, creo que la propuesta de invertir en el casco céntrico es buena, en tanto vaya acompañada de una propuesta de inversiones similares en los demás distritos. De hecho, presentamos con una concejala del PPS, con Lorena Jiménez, un proyecto que planteaba que se creciera progresivamente la inversión en todos los distritos de la ciudad para llegar al mismo monto de la inversión de la restauración del casco histórico. Nos parece que hay que tender a eso. Puedo hacer valoraciones. Hay obras que para mí están de sobra. Hay obras que son necesarias y hay obras que tienen que ver con visibilizar. Hay obra pública que se ve y obra pública que no se ve. Las cloacas quizás no lo vea todo el mundo, no lo ve el que pasa en auto. Tierra, claro. Entonces, ¿qué priorizamos? Lo que es visible. En esa priorización de lo que se ve contra lo que no se ve, el rosarino que vive en las zonas periféricas, en las zonas aledañas al centro o macrocentro, y se ven perjudicados. Ahí hay una cuestión fuerte de la gestión de hacer cosas que puedan ser visibilizadas. Bueno, Rosario está muy linda, es una frase instalada a nivel nacional y en Buenos Aires, yo que tengo oportunidad de vivir en Buenos Aires. Rosario está muy linda, es una frase que está. Claro, es pero está lo muy lindo, lo que se ve. Pero está muy contradictoria también. Pero por eso falta. Rosario tiene mucha planificación y poca ejecución.
es una ciudad que fue planificada urbanísticamente, pero es poco ejecutada. Nuestras líneas de acceso, nuestras líneas de transporte, tuvieron alguna leve mejora, pero no están a la altura de la movilidad que la ciudad necesita. No tenemos un transporte que circunvale la ciudad. Nosotros hicimos una propuesta, una línea industrial que pase por la circunvalación. Y la circunvalación está hecha, casi terminada, una gran circunvalación. Claro, sí. pero después tenés mucha gente que tiene que trasladarse del norte al sur de la ciudad, tienen que venir hasta el centro, tomar dos colectivos, viajar mucho tiempo. No existe una conectividad directa, no está planificada como una gran urbe. En el nuevo pliego de transporte hay algunas ideas en este sentido, pero nos parece que ya se podrían implementar algunas cuestiones que mejoren la vida de los rosarinos que viven en los barrios. Terminamos cortito un poquito con lo que habíamos arrancado. ¿Cómo ves el futuro, digamos, la posibilidad del peronismo en la ciudad de Rosario, ¿no? Que hace ya muchos años que ha quedado fuera de la posibilidad de gestionar la ciudad? Ahora, hace ya algunos años, ha irrumpido una fuerza que está bastante más lejos del peronismo, incluso que es el PRO. Digo, ¿cómo podría terciar el peronismo en estas circunstancias? Teniendo en claro, primero, una propuesta. La propuesta tiene que ser una Rosario para todos los rosarinos, una Rosario con producción, con trabajo. En este sentido, no dejar de marcar las críticas del modelo que estableció el PRO a nivel nacional. Es un modelo que desindustrializa, genera pérdida de puestos de trabajo, baja el consumo. Nosotros tenemos que tener un planteo para Rosario que sea del crecimiento de la producción, crecimiento del trabajo y mejorar las condiciones de vida de los barrios de la ciudad. Creo que con esos tres ejes nosotros vamos a poder generar una alternativa. Y también con un candidato. También con un candidato que creo que los hay en la última elección, Roberto Zuckerman. Fue uno de los candidatos que tuvo una propuesta clara, contundente, y el rosarino recibió eso y le otorgó su voto. Entonces, podemos pensar hacia el año que viene que en este contexto, sí, es difícil, estamos fragmentados, pero tenemos ideas claras. Entonces, la unidad tiene que venir necesariamente. Tiene que venir. Y bueno, veremos si llega esa unidad y hay una propuesta competitiva y con chances del peronismo en la ciudad de Rosario. Creo que la va a haber. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos. Gracias.